Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca, me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Luminar AI, que por cierto, si te has perdido algún vídeo, aquí te dejo todos para que puedas seguirlos del primero al último. Y bueno, a lo que íbamos. Seguimos con el curso de Luminar AI y hoy tocamos el apartado de herramientas de retrato, que para muchos pueda ser de lo más interesante. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar lo que es el apartado de herramientas de retrato de Luminar AI, que son muy poquitas, pero son muy, muy interesantes. Y vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Así que, si estás preparado, vámonos al ordenador y vamos a trabajar un poquito con Luminar. Bien, una vez que estamos en Luminar AI, he escogido una fotografía de cuerpo entero para poder trabajar con lo que son las herramientas de retrato, pero luego pasaremos alguna foto de cara para ver otro tipo de herramientas de retrato. Para empezar, vamos a utilizar la de cuerpo en vez de ir de arriba para abajo, para que veáis los efectos que causan estas inteligencias artificiales con una fotografía de retrato de cuerpo entero. Tenemos la primera opción, que es forma, que si lo desplazamos hacia la izquierda, lo que hace es ensancharnos muchísimo la foto, como podéis observar, y si lo desplazamos hasta la derecha del todo, nos lo afina un montón. Esto es para afinar lo que son caderas y dejarlo un poquito más fino si se quiere, pero tampoco abusar mucho. A mí, de hecho, este tipo de herramientas no me gustan. Yo cuando hago un retrato me gusta retratar a la persona tal y como es. Y luego, por otro lado, tenemos el abdomen, que sobre todo las chicas se suelen quejar mucho de abdomen. Y lo que hace es más o menos como lo que es el filtro de licuar de Photoshop. Lo que hace es desinflarlo, digamos, metiéndolo hacia adentro, como podéis observar. He escogido además esta fotografía porque así se aprecia mejor en las arrugas de la sudadera cómo se ensancha y cómo se estrecha. Pero vamos, que es algo que a mí no me gusta nada. Reseteamos lo que son los ajustes y ahora nos vamos al clave alta. Clave alta, es curioso porque tenemos un clave alta pero no tenemos un clave baja para el tema de retratos. Una clave alta, como se suele decir, es una foto que parece que está quemada a blancos, muy sobreexpuesta, pero no llega a estar quemada en verdad, solo está sobreexpuesta. Y con esto, pues por ponerte un ejemplo, podemos empezar a subirle un poquito la cantidad y vamos viendo cómo se pierde información del fondo, es normal. De hecho, cuanto más lo subimos, más información se pierde en todas partes. Luego, lo que es la clave alta estándar, lo vamos a exagerar de primeras. ¿Veis cómo va cambiando? Lo podríamos dejar más o menos por ahí. Luego, lo que es la clave alta dinámica, no sé si notáis el cambio, sobre todo donde más se nota es en las sombras aquí arriba, que es más para generar el contraste. Y luego los negros, que se los podemos aplanar o se los podemos oscurecer mucho más. Pero veis, aquí ya afecta a más cosas de la fotografía, no solo al tejado. Luego tenemos los ajustes avanzados, y aquí tenemos brillo, para añadirle más o menos brillo, para añadirle contraste, para que no parezca la foto tan lavada, y luego lo que es la saturación. La verdad que es que casi que prefiero hacer la clave alta con el sistema de colores, con la exposición y el contraste, antes que con esta herramienta, porque la verdad que la deja muy... La verdad que la deja bien, pero tampoco la deja al punto que yo quiero. Lo mismo, enredando mucho más en la herramienta podría lograrlo, pero ya tendría que estar perdiendo mucho tiempo en investigarlo cuando con la exposición, las altas luces y el contraste puedo trabajar lo que es una clave alta. Voy a resetearlo y ahora vamos a cambiar de foto. Me voy a escoger esta de aquí, en la cual tenemos un primer plano. Deciros que estas fotos las realicé... ¿Cuándo las realicé? Ahora mismo os lo digo. El 19 de marzo del 2021 y las hice con la Nikon Z50 con el objetivo de kit. Bien, seguimos con esta fotografía. Y vamos a empezar con el apartado de piel,
Lo primero que voy a hacer es darle aquí a eliminación de defectos de la piel y veis cómo han desaparecido todos los granitos y los puntitos negros que tenía en la cara. Lo voy a desactivar para que lo veáis. Es increíble, solo con un clic. Luego ya le podemos dar más cantidad de smoothie a lo que es la piel. Tampoco hay que exagerarlo para que no se note la típica piel de porcelana que se suele llamar, o la supresión de poro, ya que una piel tiene poros y se tienen que notar. Y luego lo que es la eliminación de brillo, si os fijáis aquí tiene todo lo que es la luz en esta parte de aquí de la cara, aquí y aquí, y con lo de la eliminación de brillo lo que hacemos es homogeneizar todo lo que es la piel para que se vea más correcta, que no se vea tan contrastada en brillos. De hecho, si lo desactivamos, se nota bastante el cambio. De hecho, aquí tenemos un pincel por si lo queremos marcar de forma manual como una máscara, pero eso lo veremos en futuros vídeos. Y ahora nos vamos al apartado de rostro. Y en este lo primero que tenemos es luz de cara, que si le damos nos da más luminancia en lo que es la cara. Tampoco hay que abusar mucho. Esta otra herramienta igual, me pasa lo mismo que con la de abdomen y la de cuerpo, no me gusta porque una persona es como es y no hay que modificarla, a mi punto de vista, cada cual con sus fotos que haga lo que quiera. Pero aquí podemos adelgazar la cara bastante, de hecho, y esto es sobre todo para la gente que tiene complejos de mofletes y tal, pero es que queda tan poco natural. Lo mismo si esta foto la ve alguien que no conoce a esa persona, dice, bueno, pues es así. Pero no lo sé, es como alterar la realidad. De hecho, no me gusta, fuera. Luego tenemos el apartado de ojos, que este es brutal. De hecho, voy a ampliar un poquito la fotografía para que lo veáis, ya que aquí podemos ver los ojos originales, pero los podemos sustituir por ojos azules. Aquí ahora mismo se va a ver poco natural porque no está editada la foto, pero si le metes una buena edición, te digo yo que da el pego cualquier sustitución de ojos. Como podéis observar, queda muy exagerado, pero es por lo que digo, no están editadas las fotos. Le podemos poner ojos marrones, verdes, grises, que parecen azules más que grises, color avellana, ojos de gato incluso, color miel, menta o tipo búho, que me parecen súper curiosos todos estos detalles de ojos. Pero en mi caso me gustan originales y a partir del ojo original se puede tratar también muy bien. Mira, le podemos dar un poquito de resplandor de iris, que lo que hace es darle un poquito más de brillo al ojo. Incluso le podemos agrandar un poco los ojos, que es otra modificación que no me gusta. De hecho, voy a exagerarlo para que lo veáis, porque los agranda muchísimo, pero es como si le diera un filtro de licuar ahí súper grueso. Y la verdad que no me gusta nada el efecto que deja. De hecho, lo he probado en muchos retratos y como lo exageres un poco de más, parecen ojos de sapo y no me gusta. ¿Veis? No es natural. También es verdad que lo he ampliado al 100%, pero bueno, es que es algo que en verdad no me gusta. El blanqueamiento de ojos, esto en esta foto en concreto no le hace mucha falta el blanquear el ojo, ya que salen bastante blancos. Pero si le hacéis fotos a alguien y se le marcan ahí las venitas rojas en los ojos, con esto lo que hacemos es disimularlas un poco. El mejorador de ojos lo que hace es darle un poco más de enfoque a los iris. La eliminación de ojos rojos es si la fotografía te ha salido con los ojos rojos, pues desde aquí lo puedes corregir. No es el caso. Luego lo que es la remoción de ojeras tampoco es el caso, pero lo que hace es aplanar bastante lo que es la fotografía por la parte de debajo del ojo para que no se vean esas bolsas inflamadas. Y luego la mejora de cejas, que lo que hace es oscurecerlas bastante, y aquí ya vas al gusto. Si tiene las cejas poco pobladas, pues con esto le ayudas a que se vean mucho mejor. Ya por último tenemos el apartado boca. Y aquí tenemos lo primero, saturación de labios. Vamos a darle un poco de saturación a esos labios para que se vean más rojitos, más oscuros. Los podemos enrojecer bastante más. Y luego oscurecimiento de labios, que lo que hace es darles mucho más contraste. Y ya por último, la última herramienta, en este caso no se puede utilizar, que es blanqueamiento dental, que lo que hace es suprimir un poco el tono amarillento que se suele tener en los dientes para que se vean blancos perfectos. Pero claro, nadie tiene los dientes blancos perfectos, son un tono marfil que es tirando amarillo.
y esto muchas veces se ve incluso poco natural. Pero comparar solo con cuatro deslizadores, lo que cambia la foto en un momentito, y así quedaría la foto. Es más, me voy a ir a recortarla tal y como está, no voy a editarla. Me voy aquí a composición y la voy a recortar a 16 novenos para la portada de este vídeo. Y ya tendríamos las herramientas de retrato vistas en este curso. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que son poquitas las herramientas que trae el apartado de retrato, pero como puedes observar, vas desplegando y salen al final un montón y son muy, muy interesantes. Sobre todo si no estás acostumbrado a tratar pieles y cosas así, con estas herramientas lo haces de forma muy fácil, como has podido ver. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda o aportación al respecto, pues ya sabéis, abajo en la cajita de los comentarios me las podéis dejar, que yo os leo a todos. Y poco más, chicos, como siempre, por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.